La clave me la dio el libro del Dr. Fausto. Se puede ser inmortal, decía. Solo se necesita usar el cristal de la luna. El famoso cristal de la luna. Por muchos años pensé que se trataba de una ficción, del desvarío de un escritor. Hasta que un día cayó en mis manos. No importa el cómo ni el por qué, el hecho era que yo tenía el cristal y podía realizar el experimento que el Dr. Fausto nunca pudo hacer, y así lograr la inmortalidad. Trabajé duramente. Junté dinero con grandes sacrificios y finalmente pude construir el aparato del Dr. Fausto. Entonces le puse una carnada a la muerte. Había llegado el momento. Al cerrar el interruptor, el conejillo se electrocutaría y por lo tanto la muerte tendría que aparecer. Entonces el cristal de la luna la atraparía, proyectándola al interior de la caja negra, y sobre la tierra reinaría la inmortalidad. Había atrapado a la muerte.
¡No! Tienes que soltarme, Elías. No puedes inmiscuirte en mi labor. ¡Es que ya soy inmortal! ¿Inmortal? ¡Ja! Tú y todo lo que se arrastra, camina, nada y vuela, ha dejado de perecer en este momento. No tienes idea del daño que haces con esta tontería. Suéltame antes de que suceda algo peor. Calma, no es para tanto. Y las más terribles pestes y enfermedades, y las bestias que se reproducen y evolucionan. Imagina tu planeta, desbordado de seres inmortales, asfixiándose los unos a los otros. La vida estrangula a la vida y no puede morir. Hermoso paraíso debido a la tonta vanidad de un ser despreciable como tú. ¡Déjame libre! Está bien, está bien. Te voy a soltar, pero con una condición. Que establezcamos un pacto. Que tú jamás mueras. No, nada así. Es mucho más sencillo. Mi ambición es ser un gran médico. El más grande de todos. Y tú me vas a ayudar. Quiero que cuando se te ocurra venir por uno de mis pacientes, me pidas permiso para llevártelo y que si no te lo doy, lo dejes seguir viviendo. Quieres tener el poder de la vida y la muerte. Sí. De lo contrario, no te soltaré. Bien. Así será. Cuando yo venga por alguno de tus pacientes, tú, y solo tú podrás verme, pediré tu permiso. Y si lo otorgas, me lo llevaré. Si no, lo dejaré. Ese es el pacto, Elías. Ahora déjame salir. Ese es el pacto. Vete. Años que siguieron, prosperé mucho. Me convertí en el único médico infalible, el único que podía decir quién iba a vivir y quién no, estuviese sano o enfermo. Yo, el doctor Elías. ¿Elías? Ah, eres tú. ¿Qué haces aquí? Ahora no hay ningún paciente. He venido por ti, Elías. Ha llegado tu turno. Quita tu mano, está helada. Ven. Vamos, que ya es tarde. Te olvidas de nuestro pacto. No puedes llevarte a nadie si yo no te doy permiso. Y no te he dado permiso. Te has entrometido ya demasiado en los asuntos de la eternidad. Respeto el pacto. Recuerda, solo debo pedir tu permiso si me ves. Si tú no me ves, no lo necesito. Vete ya. Estoy trabajando. Nos veremos pronto, Elías. Hasta la eternidad. Thank you.
Ojalá hubiera sido con el demonio. Puedes verme, por lo que seguramente... Thank you.
Elías, es hora de irnos, querido. Todo lo que se arrastra, camina, nada y vuela, ha dejado de perecer en este instante. Las más terribles pestes y enfermedades se han desatado. La vida estrangula a la vida y se le niega el consuelo final de la muerte.